también. ¿Y Janie? Medida de coerción, 3 meses de prisión preventiva. Ese es el plazo que va a tener el Ministerio Público para culminar la investigación. Por eso se le impuso 3 meses de medida de coerción, porque ya existen suficientes elementos de prueba que vinculan a la imputada con los hechos. Y nada, esperar, esperar para ver cómo el caso sigue. ¿Pidieron ustedes caso complejo? No es un caso complejo, porque no cumple con los requisitos para solicitar que sea un caso complejo. ¿El nombre suyo cuál es? Sobre la supuesta participación de otra persona. Clasmiri y Roba Cantalicia. ¿Están conformes los familiares con esa? Primeramente, usted es periodista. Esto no es un juego. Y no quiero que me vean como un contenido para sus redes. Yo no soy contenido de nadie. Este es un caso bien fuerte. Es un caso bien astro. Que tuve que hablar conmigo mismo para poder tener la formación que tengo ahora mismo. Lo que hicieron ahorita me llenó de ira y de rabia. Pero prometí que iba a mantener mi estabilidad normal. Le voy a decir algo. Los 3 meses que le dieron, según en el caso que tuve ahora, es porque hay muchas pruebas suficientes de que esta persona es realmente la indicada, señalada, la autora, la que organizó este asesinato, astro. Hoy estoy aquí en la prensa, República Dominicana, vuelvo y les repito, levanten su mano, publiquen, dan publicidades de lo que está pasando hoy. Hoy soy yo, mañana puede ser tú. Luis Abinader, por favor, haga una reforma en tu república, en tu isla. Haga una reforma de leyes para que casos como estos no queden impunes. Fiscal, abogado, jueces, alguaciles, por favor, ya que estudiaron para esto y están ahora tomando este tipo de casos, espero que su carrera no sea una carrera como una basura, porque si siguen defendiendo casos como esto, ustedes son vínculo y participante de asesinatos, de atrocidades. Yo no puedo entender todavía cómo estuve en el caso, sabiendo el mundo lo que está pasando, viendo la evidencia, viendo el cadáver de mi hija desbaratada, y en un caso se defienda este tipo de cosas. Nunca pensé que me iba a tocar, me tocó. Vuelvo y le repito, estoy de pie y seguiré de pie. Daré la cara hasta el último día. Hasta el último día daré la cara. No menguaré. No me voy a debilitar. No flaquearé. No seré otro padre que su caso quedó impune. Yo hoy prometo que mi caso no quedará impune. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, por encima de quien sea, este caso llegará a lo último. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Wilson Duarte. No lo conozco ni lo he visto. Ellos no estuvieron presentes en la No sala. Me di cuenta. ¿Qué tiempo, Wilson? Estuve. Le dieron 3 meses de medidas de coerción. Por un momento pensé que era insuficiente, pero sabemos todo el mundo, República Dominicana y en otros países, sabemos que hay pruebas suficientes para que este caso se entierre, para que este caso se condene. ¿Qué tipo de condena ustedes esperan con este caso? ¿Qué piden a las autoridades? ¿Qué ustedes esperarían en mi caso? Estamos haciendo la pregunta. Se la hago yo también. La máxima condena. La máxima condena, dice ella. Y eso es lo que el pueblo quiere. Eso es lo que su familia quiere. Eso es lo que su familia quiere. 40 años es insuficiente. Yo diría una vida entera. Y me da pena por esa niña, que ahora va a sentir un remordimiento por haberle quitado la vida a una niña también. Va a ser doloroso. Va a ser bien fuerte. Pero ya que cometiste este hecho, ténganse a la consecuencia. Jueces, fiscales, abogados, no me defrauden. No defrauden. No defraudan a República Dominicana, que espera por ustedes. Justicia. No desamparen este caso. Porque la República Dominicana lo establecieron a ustedes y esperan de ustedes justicia. Hoy soy yo, mañana será una madre y será otro padre. Y queremos de ustedes manos regias. Queremos que la ley se establezca según a lo que pasa.
Esperamos de que le den la pena máxima, que son 30 años. Con esos 30 años sabemos que ella no la va a devolver, pero se puede evitar de que ella haga algo como eso de nuevo. Ustedes como familiares dicen que hay más personas, ¿todavía creen ustedes que hay más personas involucradas en este caso? Sí, hay más personas involucradas. Y esperemos que ella hable, porque no podemos dar mucho detalle, pero sabemos que hay otra persona, y es una mujer.